bienvenidos sean a una emisión más del programa Estamos Hablando De, y tenemos unos grandes invitados. Tenemos a la investigadora Graciela Fabián del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y algunas alumnas de la Escuela Técnica 40, Carla Marían García Castañeda y Janes Rojas Jardón. Les damos la bienvenida, gracias por acompañarnos. Y el tema que vamos a tocar hoy tiene que ver con la independencia de México, que es los proyectos políticos de los insurgentes y los realistas. Pues bien, vamos a empezar porque el tiempo se nos va rapidísimo. Maestra Graciela, ¿qué diferencia había entre los insurgentes y los realistas respecto a lo que querían como nación? Claro, bueno. Los insurgentes, vamos a caracterizarlos de manera muy rápida, fue un grupo muy heterogéneo, o sea, es decir, no tenían una idea muy clara desde cuando empezó la guerra de independencia hacia dónde querían ir. Por un lado estaba lo que organizaron en estas conspiraciones que se les conoce con ese nombre de Valladolid y de Querétaro, que lo que ellos querían era mantener el orden en esta América septentrional para conservársela a Fernando VII como legítimo rey de la, y heredero de la corona española. Todo esto no hay que olvidar, España está invadida por Napoleón, que ha puesto en el gobierno a su hermano, José Bonaparte, y tiene cautivos de hecho a la familia de Fernando VII, pero digamos que legalmente no, ellos acceden a cederle la corona a Napoleón, Fernando VII y su padre, y se retiran, pero se retiran convenientemente para Napoleón a un espacio en donde él tiene el control. Entonces, hay una resistencia en España que se opone a esta situación, el pueblo se levanta en armas y decide que eso no es correcto, que no ha sido correcto que José Bonaparte esté al frente del gobierno, lo desconocen y empiezan una revolución en la península. Para todo esto llegan las noticias a América, y en América no están conformes tampoco. Ellos tienen, aquí hay paz, aquí no hay ningún problema en América, el gobierno virreinal funciona, las instituciones funcionan, la Real Audiencia, los consulados, los ayuntamientos gobiernan. Entonces ellos dicen, bueno, nosotros para empezar no reconocemos este gobierno francés y optamos por mantener las cosas como están. Hay el Ayuntamiento de México, de la Ciudad de México, que era el más importante de los ayuntamientos que había en el territorio de la Nueva España, propone que como el virrey actual no fue ratificado, porque no hay quien lo ratifique, no hay rey, entonces que se organice un gobierno provisional americano. Eso hace un ruido espantoso entre el grupo más poderoso de españoles, porque en América vivían españoles que venían directamente de España, que se llamaban o se conocían como peninsulares, luego estaban los españoles americanos, que son los criollos, y los pueblos de indios, y una cantidad de otra población de origen mestizo, de mezclas de razas, indios, negros, blancos, que comúnmente se llaman castas. Había toda una denominación para qué combinación daba resultado, como que hay unos famosos y hermosos cuadros sobre eso, pero lo que sí quiero destacar es que la sociedad era muy diversa, era muy compleja y estaban todos en su lugar, estaban hasta la cúspide los españoles, ahora sí que peninsulares, y de ahí para abajo los americanos, los pueblos y las castas, muy muy en el fondo, hasta el fondo las castas de mezcla de raza africana. ¿Qué pasa entonces? No quieren que haya este cambio, les da miedo que después de la autonomía vayan a pasar a un otro grado que no les va a gustar, que haya una transformación social. Entonces cierran la puerta y apresan a los que han propuesto esta solución,
mucha gente se queda inconforme. Hay, por ejemplo, Ignacio Allende, que es el general más importante de la Guerra de Independencia en la primera etapa, que es un militar de formación, él está formado para en el arte de las armas. Él lo que propone, y con otros conspiradores, es que se tome el gobierno, que se quite a estos que abusaron de su poder y disolvieron al Ayuntamiento de México y lo apresaron a las personas por haber propuesto esta opción de autonomía, mientras tanto se solucionaban las cosas en España. Y entonces lo que ellos quieren es un gobierno así un poco parecido al que hay en España, de juntas de gobierno que organicen el territorio y que mantengan la paz y que apoyen la lucha de los españoles en la península ibérica para que regrese Fernando VII. Esa es la idea de Allende. En eso están de acuerdo muchos de los que se reúnen en las conspiraciones, porque eran sobre todo criollos y algunos otros que se asociaban. Cuando se descubre la conspiración y les avisan a Allende, Hidalgo y Aldama que los van a apresar, que ya se sabe todo, y empieza la revolución, la guerra, Hidalgo, de alguna manera, que tiene un contacto distinto y una relación distinta que la que tuvo Allende con los pueblos, empieza a imaginarse otra cosa y empieza a pensar en la independencia, en que por qué necesitamos la tutela de los españoles, decía, si nosotros los que producimos, los que hacemos, somos todos americanos, incluyendo a los criollos, también él los considera, somos americanos. Entonces él tiene ya va armando, conforme va avanzando la guerra y se van sumando pueblos, eso lo comentamos en otro programa, que no fue nada más un llamado al que acudieron unos pocos militares a pelear, pueblos enteros se levantan con esta posibilidad de que las cosas cambien, porque si bien no habían estado protestando masivamente y rebelándose contra la dominación española, sí había descontento, porque sí había cargas impositivas para los pueblos, que en un momento dado, además en ese periodo hubo una sequía, hubo hambre, hubo enfermedades, entonces era un momento bien difícil. 1810 fue un momento que sumó muchas condiciones que permitieron este levantamiento de tantos. Entonces ya Hidalgo, viendo un panorama más amplio que el que podía ver Allende, ya empezó a pensar en la independencia y llamó, de hecho, a los que se empezaron a sumar a la causa, como Morelos y otros, muchos otros que desconocemos sus nombres, porque ahora sí que la historia se ha concentrado en estos personajes tan importantes, pero había cantidad, no se pueden imaginar. Un día de estos hacemos un programa sobre estos otros, que hombres y mujeres también, deben de saber que hubo mujeres incluso encabezando ejércitos en ese periodo, que participaron, y niños, Morelos tuvo un pequeño destacamento de jovencitos, que se llamaban a sí mismos los emulantes, que quería decir los que estaban siguiendo los pasos de, ellos participaron en el sitio de Cuautla, jovencitos de 10, 11, 12, 13, 14 años, en ese pequeño, hicieron una pequeña compañía que acompañaba a Morelos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Hidalgo, muy pronto, en noviembre, hace un bando donde llama a los que él llama sus capitanes para llevar adelante acciones y transformar esta realidad. Es decir, no nada más para que vayan a pelear en contra del ejército que se está defendiendo, el ejército del virrey, que se opone y dice, bueno, no, esto está muy mal, y bueno, los tachan de todo. Hay unas publicaciones de la época donde dicen que Hidalgo es un demonio, es un hereje, bueno, que lo que él pretende es una cosa que va en contra de Dios y en contra del rey, que es designado por el dedo de Dios. Y no solo Hidalgo los manda a que pues mantengan la guerra y recuperen territorios, que los libere territorios, sino que también apliquen medidas para que vayan transformando la realidad como existía en una realidad nueva con gobiernos nuevos. Entonces, uno de sus primeros bandos es de abolición de la esclavitud. Esa es una orden, que ya no existan los esclavos, que no pueda haber comercio de personas, que haya un tratamiento de iguales, que las diferencias de castas se eliminen,
que por ejemplo también hubo un bando en contra del abuso contra las mujeres, que no se iba a permitir y se iba a castigar de manera muy dura, si incluso para empezar, los soldados del ejército insurgente atacaba a mujeres, fueran enemigas o no, estuvieran del otro lado o no, tenían que respetar las vidas de las mujeres y sus honras, por supuesto. Entonces Hidalgo empieza a tomar decisiones, Allende se queja, les recomiendo que vean un libro que editamos en el INER que se llama Voces Insurgentes, donde están los procesos, donde cuando los apresan, a Hidalgo, Allende, Aldama, a todos los que toman presos rumbo al norte, van diciendo qué pasaba, y Allende se queja y dice, es que Hidalgo llegó un momento en que ya no nos escuchaba y ahora sí que se fue por su camino y empezó a tomar decisiones sin consultar a los militares con los que había organizado las conspiraciones. Llegó un momento en que se separó e incluso fue tan grave las diferencias entre Allende e Hidalgo que hay constancias ahí en esas declaraciones que Allende consiguió un veneno para envenenar a Hidalgo. Porque por un lado, lo que decía es que no tiene experiencia militar y sus decisiones militares nos están llevando pues a perder hombres y a perder batallas. Ese era un argumento. Por otro lado, Hidalgo muy pronto decidió que Fernando VII ya no tenía nada que ver. Quitó el retrato de Fernando VII cuando estuvo en Guadalajara, instaló su primer gobierno, ese se instala en Guadalajara entre noviembre y diciembre de 1810, el primer gobierno insurgente, digamos, más o menos organizado ya, en una ciudad tan importante como era Guadalajara entonces, produce un periódico que se llama El Despertador Americano para difundir sus ideas y la causa, y por esos momentos es que ya las diferencias son tan graves, después viene esta derrota en una derrota militar en las inmediaciones de Guadalajara, cuando ya deciden, no solo Allende, sino junto con otros militares y otros criollos que apoyaban la lucha, que Hidalgo, pues más bien como que habría que eliminarlo porque hacia donde está llevando las cosas no es buena idea para ellos, ¿no? Pero no todos piensan así. Morelos está convencido, Morelos y otros, que el proyecto que vale la pena seguir es ese, es el de la independencia, es que los americanos sean autónomos y libres y se cambien estas relaciones que había de jerarquías muy marcadas, ¿no? Por ejemplo, para entrar a un colegio no podías hacerlo, un colegio que casi todos eran organizados por religiosos, no podías entrar si no eras español. Tenías que tener un acta que dijera que tus dos padres eran españoles, que tenían buenas costumbres, en fin, si no, ni siquiera había posibilidades de acercarse a seguir con una instrucción más allá de las primeras letras. Las primeras letras sí podían ser para más, pero en diferentes espacios, ¿no? Escuelas en algunos pueblos de indios, y había algunas escuelas dedicadas solo para indios, pero todas las otras mezclas y castas no tenían acceso, porque ¿cómo demostraban su calidad social? Eso es lo que ellos empezaron a atacar. Los insurgentes tenían este proyecto, un proyecto muy influenciado, eso no hay que olvidarlo, por las ideas de igualdad, de libertad, que ya se habían practicado en Francia, por un lado, pero también porque estaba nuestro vecino del norte, que había alcanzado su independencia con esos preceptos. Tenían muchas esperanzas los insurgentes de ese periodo en que los Estados Unidos apoyaran, pero debo de decirles que no lo hicieron, no lo hicieron de manera abierta, sí tenían contacto con ellos, pero más bien estaban esperando a ver qué iba a pasar. Porque si ahora sí que en un momento dado este proyecto de independencia no funcionaba, no iban a querer un enemigo como España. España, deben de saber, apoyó la independencia norteamericana. Entonces, todos estos vínculos políticos y económicos no hacen que la historia no sea tan simple de buenos y malos. Un poco comentábamos hace rato, ¿no? Es más complejo, tiene mucho que ver. Eso, para empezar, no sé si satisface un poco su pregunta sobre cuáles son un poco las diferencias.
Sí, entonces la idea es que cuando inicia la independencia tenían un proyecto, ¿no? Más encaminado a que no cambiaran las cosas. A la autonomía, pero conforme quizá fue avanzando el proceso de independencia, las luchas, etcétera, ya se va tomando esa idea, precisamente influenciado por cuestiones exteriores, de que probablemente era mejor ser independiente a seguir dependiendo ya del gobierno español, que además había mucho caos dentro del gobierno español en Europa, ¿no? Muchos cambios, una invasión francesa, cambios dentro de la peleas dentro de la misma corona española para ver quién se quedaba con la corona, etcétera. Entonces, esa perspectiva va cambiando conforme avanza la independencia, ¿correcto? Muy pronto, como muy bien se queja Allende y se queja airadamente, Hidalgo lo hace a un lado y empieza a ir por este otro proyecto. Y hay quien lo sigue, como les comentaba, este bando de Hidalgo que manda a los comandantes no solo a libertar espacios, sino también a hacer estas reformas, la abolición de la esclavitud, incluso crean moneda, y necesitan recursos, es que no se olviden, hay una guerra. Y en la guerra se necesita comer, se necesita dormir, se necesitan implementos, caballos, todo lo que los recursos que hay a la mano se requieren. Entonces ellos van, los primeros ordenamientos que tiene el ejército insurgente tienen que ver mucho con la guerra, con cómo vamos a obtener recursos, qué vamos a hacer, qué va a pasar con las acciones de guerra, cómo se van a detener los abusos, en fin. Esos son las primeras, digamos, sus primeros actos de gobierno. Pero usted preguntaba por el proyecto de nación. Bueno, los españoles, que no nada más se defendieron en contra del invasor francés. Eso también permitió una brecha y un espacio para transformar las relaciones políticas entre los españoles. Había un ala liberal que tenía intenciones de que el gobierno en la península y en el imperio cambiar. Llaman a cortes, es decir, llaman a representantes de los distintos territorios para volver a organizar el gobierno mientras no está Fernando VII. ¿Quién va a gobernar? ¿Quién está legítimamente llamado a gobernar? No es que pueden llamar a cualquier duque, conde para que se ponga al frente, es un problema. Entonces, se reúnen y por primera vez llaman a los americanos a participar en un congreso. Nunca antes los americanos habían sido considerados para nada, aunque el territorio de América fuera mucho más grande, pero inmensamente más grande que el mini territorio de la península. Ustedes vean el mapa, la península ibérica es un pedacito, creo que cabe, no sé si en Oaxaca y en Chiapas, y ahí se acaba el territorio de ellos. Y América es toda América, era lo que era la Nueva España y más arriba las provincias de Oriente y en el Septentrión y hasta la Patagonia. Era un territorio inmenso, bueno, en medio por ahí el gran territorio importante portugués que era el Brasil, ¿no? Pero imagínense que ese territorio no tenía nada que decir en las tomas de decisiones de la metrópoli. Ahora sí los llaman mucho porque también importa tener los recursos de América. ¿Cómo van a sostener la guerra si esa pequeña península está invadida con un ejército muy bueno, un ejército profesional, con buenas armas, que además… los franceses en España, ¿qué hacían? Pues iban a recoger la comida para ellos, ¿no? Para sostener al ejército y para mantenerlo fuerte. Entonces, se requería del apoyo de América. Hay una reforma, cuando llaman estas juntas a reunirse en León primero y luego en Cádiz, cuando llaman a los americanos, que dicen, nosotros no consideramos a nuestros hermanos americanos menores que nosotros, son iguales, entonces son españoles de América, así se llama. ¿Pero qué significaba eso? Bueno, no se crean, ya cuando se reunieron a ver cómo iba a funcionar eso de que somos todos iguales españoles de América y de Europa, en las leyes, en la Constitución, se pusieron muchos candados para que, por ejemplo, aunque los americanos eran la gran mayoría, no tuvieran representatividad por población. Es decir, sino que tenían un representante por provincia, no me acuerdo si era uno o dos. El caso es que siempre, al final de cuentas, los peninsulares eran la mayoría. Y si ustedes ven las leyes cuando se discutieron, las reformas y la constitución que salió de Cádiz, siempre ganaba el grupo de españoles, aunque ellos fueran
representantes de un pedacito muy pequeño de territorio, porque hicieron las cosas de tal manera que la representación americana fuera siempre menor. Entonces decían, sí, todos somos iguales, vamos a decretar la igualdad de entre los habitantes de la esa gran España que estaban imaginándose en Cádiz. Pero no pueden votar ningún descendiente, o no puede ser elegido ni elegir ningún descendiente de negros. Entonces, y esos eran muchos, ¿no? Había una cantidad impresionante de habitantes, y ellos dijeron, sí son iguales, pero no pueden participar. Y muchas otras cuestiones que al final de cuentas no llegaron a aplicarse, lo que se discutió en Cádiz no llegó a aplicarse por completo en América, aunque sí hubo cambios. Ya cuando vayan más adelante a estudiar ese periodo, van a saber cosas que afectaron la vida en América desde esas decisiones de Cádiz. O sea, básicamente nosotros como estudiantes de escuela no de un nivel tan grande, pues no conocemos a ciencia cierta todo el tema, ¿no? Pero en conclusión, ¿qué podríamos decir? ¿Por qué nosotros a los realistas los llamamos como que las personas que querían el poder, querían, o sea, los tenemos tachados como las personas que no son buenas, y a los insurgentes como las personas que realmente lucharon contra todos? Y conociendo bien el tema, nos damos cuenta que pues también había insurgentes que pues no tenían como que todo queriendo compartir o todo era bueno en ellos, ¿no? Al final lo que podemos decir es que la historia es muy complicada, no hay buenos y malos simplemente, y por eso es importante el estudio de la historia, porque nos permite entender que las relaciones humanas son complicadas para empezar, y que hay mucho más de lo que se ve por encima. Nos sirve también para tomar decisiones ahora que están, por ejemplo, que se va a ir a votar. ¿Cómo sabemos que lo que están proponiendo los que quieren ser diputados y senadores nos conviene, ¿no? Nos quedamos porque sabemos que pertenecen a un partido o al otro, pero esos partidos que están proponiendo, un poco así la historia, ¿no? Lo que pasa es que el problema para la educación básica es que los programas son muy grandes. Ustedes ven una cantidad impresionante de temas que ningún historiador podría agotar en toda su vida. Es decir, los historiadores lo que hacemos es nos concentramos en periodos no tan grandes como los que ustedes me ven, para intentar saber qué pasó, cómo sucedió, cuáles son los actores y tener una idea más clara. Sí, esa es una desventaja que tiene la educación básica, que son tantos temas que realmente no les permiten como que saber algo más o algo más sólido de lo que pudo haber pasado. Pero los invito a que ustedes lo investiguen, si les llama la atención, y yo creo que sí que es importante. Hay muchas publicaciones nuevas que están ofreciendo luz sobre ese periodo, que mucho tiempo se trabajó, pero no de esta manera, no buscando ahora sí que los detalles que nos permiten entender la humanidad de esos que participaron, porque al final de cuentas eran personas con intereses, con ideas, con sueños incluso, ¿no? Hidalgo tenía un sueño, sí, un poco, no sé si recuerdan esa frase Martin Luther King, cuando quiere para los negros en los Estados Unidos, que están segregados ya en el siglo XX todavía, algo diferente. Todavía hoy en día hay muchas dificultades para ellos en ese país, pero para nosotros también. Yo creo que si ustedes voltean a ver nuestra realidad, todavía hay mucho que hacer para transformarla y que se convierta en una realidad más satisfactoria para las mayorías. Y la historia tiene mucho que decir. Pero bueno, por ejemplo, que algunos sí, desde un principio todos estaban de acuerdo con cómo era el gobierno en ese entonces. Ya hasta después cambió la idea, pero ¿qué tanto nos podríamos saber nosotros de por qué fue eso? ¿Por qué fue el cambio repentino? No tan repentino. Lo que pasa es que y por eso señalaba yo, Hidalgo es una persona que tiene contacto con gente, con mucha gente, con artesanos, con militares, con gente de la iglesia. Entonces tiene una idea más amplia de lo que es la sociedad en la que está viviendo, y que se levanten armas. Cuando los pueblos lo siguen, le dan un mensaje.
cuando se levantan y dicen, sí, nosotros queremos luchar en favor de algo diferente, de un cambio, de una transformación de nuestra realidad, él entonces, de alguna manera, toda esa experiencia que tiene como hombre que conoce muchos niveles de vida y de la sociedad, ofrece una respuesta muy diferente de la que puede tener un militar, porque Allende era un militar de carrera, que además deben de saber, los militares son ordenados y reciben órdenes de las jerarquías. Entonces, es difícil imaginar que se hubiera puesto a pensar, vamos a hacer una revolución y vamos a cambiar todo de principio a fin. Entonces, más bien, por eso es bueno conocer de dónde viene uno y de dónde viene el otro. Eso nos explica un poco por qué toman decisiones diferentes. Sí, en la historia no hay nada de repente, todo tenemos que irlo a buscar un poco más. Ahora sí que escarbar para ver por dónde y de dónde vienen las cosas. Eso es lo maravilloso de la historia. Y ojalá que pues les interese mucho y quieran seguir investigando sobre eso. Pues muy bien, el tema da para muchísimos programas. Lamentablemente el tiempo es muy corto. Y básicamente agradecemos a nuestras alumnas de la Técnica 40 su aportación y que nos hayan venido a visitar. Y a nuestra investigadora Graciela Fabián, también el que nos haya explicado un poco este tema. Y invitar a todos nuestros alumnos de las demás secundarias que por su cuenta esto haya servido para motivarlos a investigar más acerca de un periodo de la historia de México que es la independencia de México. Les agradezco mucho su presencia y esperemos que sigan las transmisiones y si tienen algunos comentarios nos los hagan saber vía internet. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.